Dios lo bendiga a todos los hermanos, a los familiares y a los amigos. Un saludo muy especial, muy fraterno desde la ciudad de Santiacén, que ve Canadá aquí en compañía de mi esposo. Les saludo muy especialmente a cada uno de ustedes que nos sintonizan. Todo sea para la honra y la gloria del Señor. Así que reciban un, un fuerte abrazo desde la distancia y estamos aquí para traer... Un, una vez más un mensaje de Dios desde Canadá. Gloria a Dios. Así que le invito a abrir la palabra del Señor en la carta la carta a los filipenses en el capítulo 3, carta a los filipenses, capítulo 3 en el versículo 12 hasta el versículo vamos a leer hoy del versículo 12 al 14. Dice la palabra del Señor. Voy a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice en el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, <coughs> ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Démosle un minuto gracias al Señor por su palabra y por lo que él va a hablar a nuestras vidas. Padre bueno que estás en el cielo, Dios grande y poderoso, santo de Israel, te doy muchas gracias, Señor, por el momento, por la oportunidad de que me permite exponer tu palabra. Gracias por cada oyente, gracias por cada vida, gracias por cada alma que se convierte a Cristo. Gracias porque tú eres el que da la palabra y gracias por hacer tu obra en cada corazón. Declaro libertad en los aires y en la tierra en el nombre de Jesús de Nazaret y proclamo la victoria sobre cada vida en el nombre de Jesús. Amén amén. Gloria al Señor. Entonces en esta en esta hora quiero traerle la palabra bajo el tema Las vueltas en nuestra vida. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es el tema? Las vueltas en nuestra vida. Hay una frase muy célebre que hemos escuchado que dice, la vida da muchas vueltas. Y esto nos habla de las, de las podríamos decir, diferentes o diversas etapas de tránsito que las personas atravesamos por este mundo. Podríamos enumerar algunas como... La misma, nuestra vida, nuestra existencia, una etapa aquí en la Tierra, el trabajo que realizamos, la etapa del matrimonio, el embarazo, el hogar, la familia. También hay otras cosas que podremos, eh, sean en nuestra vida como el estrés, son etapas: la victoria, la provisión, el éxito, el fracaso, tiempo de prueba, tiempo de humillación, momentos de aflicción momentos de quebrantamiento, la misma vejez, etcétera, etcétera, etcétera. Y la lista es grande de las etapas que vivimos y que pueden haber sorpresas y grandes cambios inesperados para cada uno de nosotros en el momento en que menos lo esperamos. Pueden ocurrir giros o cambios para bien o para mal. La vida podríamos compararla como una rueda de diversión en los juegos mecánicos que va girando poco a poco, donde el espectador va observando cómo se va levantando del piso y va subiendo hasta llegar a la cumbre y va comenzando a ver un panorama con una, eh, digamos, una óptica diferente a medida que la rueda va dando vueltas, va girando y allá en las alturas puede contemplar la ciudad y todo lo que la rodea con mayor amplitud de lo que usted y yo no podemos ver estando en la tierra, aquí en el piso. Arriba las cosas se ven diferentes. Eh, por ejemplo, eh, tengo una pequeña anécdota en estos días que vino el hijo a visitarnos. Fuimos aquí a la ciudad de Montreal y nos subimos a una gran rueda que es un mirador, es un gran mirador. Eh, yo no soy nada amante a visitar juegos mecánicos ni nada por el estilo porque me da acrofobia, pero nos llevó a ese mirador y estuvimos allí y hacía años que yo no me subía a algo así semejante, pero bien eh, los jóvenes a ellos les gusta todas esas cosas y experiencias que les suben la adrenalina. A nosotros somos más calmados y en ese mirador estando encima allá en la cima eh, se observa gran parte de la de la ciudad de Montreal. Eso es un gran espectáculo desde allá arriba, muy bonito, muy especial. Eh, bueno, es una experiencia bonita. Y allá pudimos ver lo que no se puede ver estando en el mismo lugar. Amén, allí en la tierra no se puede ver lo que uno ve allá arriba. Una cosa es arriba y otra cosa es estando abajo. Si me preguntan si me gustó eso, a la verdad podría decirles que sí me gustó. Ver arriba lo que abajo nunca pudiera haber visto. Es bien curioso y diferente cuando se está en las alturas. E igual sucede cuando abordamos, por ejemplo, un avión, un vuelo de un país a otro. Vemos desde arriba las cosas totalmente diferentes. Las podemos contemplar, las ciudades, los valles. En fin, las alturas traen su bendición y si lo trasladamos a la vida espiritual, a la parte espiritual, traen mucho más bendición todavía alabanzas al Señor. Y les pongo este sencillo ejemplo porque eh, podría decir sencillamente que si usted y yo lo aplicamos en nuestra vida personal, sucede ser igual en diferentes aspectos de nuestra existencia. Se puede aplicar en el mundo físico y también en la parte espiritual. Alabado sea el Señor, esa ruedita la podemos aplicar. Amén. Aquí hay mucha tela para cortar. Eh, en, en, es, en esta cuestión para aplicarlo en nuestra vida, eh, alabado sea el nombre del Señor y podemos pues decir muchas cosas, se pueden decir muchas cosas de la rueda y también podemos anexarla acerca de nuestra vida, del girar, de nuestra existencia, como le dije que ella trae sorpresas, bendito sea el nombre del Señor y esto nos indica que hoy podremos tener una vida y mañana amanecer con otra totalmente diferente, a lo que nosotros hemos tal vez programado. Amén. Así suceden cosas. Hoy es y mañana ya no es. Hoy es rico y mañana puede ser pobre. O viceversa. Hoy es pobre y mañana puede ser rico. Bendito sea el Señor. Yo creo que eh, al presente usted y yo podríamos contar y dar testimonio de muchas cosas que nos han sucedido en el transcurso de los años que tenemos viviendo en esta tierra, ¿verdad? Cada persona tiene su propia experiencia. Y reconocemos que las vueltas en nuestra vida, que es el tema de hoy, amén, el título que le he puesto, las vueltas de nuestra vida, nos han dejado altibajos. Un día hemos estado, como le dije, arriba, de pronto luego más tarde estamos abajo, o viceversa, un día hemos estado abajo y luego estamos arriba, pero que hemos girado, claro que sí hemos girado. Alabanzas al Señor. Pero también las vueltas en la vida, nos enseñan que no todo el tiempo permaneceremos subidos en la rueda recreándonos solamente, porque va a llegar el momento en que hay que bajar de allí y aterrizar para hacerle frente a la realidad en que vivimos y seguir y continuar la vida. Porque hay gente que se la pasa su vida en la rueda de diversiones mirando solo lo fantasioso y no aterriza de allá nunca, vive solo en las alturas de su propia imaginación. Y el mundo real que lo rodea es ignorado por él, Padre Santo, y ahí es donde el golpe puede ser mortal, porque su fantasía o su vida superficial no le dejan ver su propia realidad y el día que la vida le dé un gran giro, una vuelta inesperada y se dé cuenta que está en tierra, tal vez a punto de ahogarse o de tocar fondo o sin nada, es que saldrá de la fantasía en que ha vivido engañado o engañada todo el tiempo de su existencia. Hay momentos en nuestra vida que si estamos en la cima hay que disfrutarlos y aprovecharlos porque ese es el momento, la oportunidad, pero debemos tener en cuenta y prepararnos porque la rueda gir se seguirá girando y no sabemos nada qué será mañana. Y de arriba va a pasar al medio y luego pasará abajo a la tierra para llegar a casa. Usted todo el tiempo no se queda en el parque de diversión, excepto que trabaje allí en la temporada, creo yo. Uno regresa a casa, se monta en la rueda, disfruta, pasa lo que tiene que, pero regresa a casa, vive su experiencia, su, su momento, pero regresa a casa. Así es en esta vida. No nos podemos amañar ni aferrar a la tierra con todo lo que vemos, con todo lo que tenemos, tal vez con todo lo que disfrutamos. Hay una casa en el espiritual que Jesucristo fue a preparar al cielo, que nos no, no, habla en no, 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 Juan 14, 2. Dice la, la escritura, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Así, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amados. Allá nos están esperando en el cielo. Nuestra alma es espiritual, nuestro cuerpo es físico y un día serán separados. El cuerpo volverá al polvo de la tierra y el espíritu irá a Dios y nuestra alma debe tener una ubicación porque ella no queda por ahí volando como muchos piensan y depende de cada uno de nosotros dónde queremos dejarla ubicada. Si en el cielo... O la va a dejar colgada en la rueda de la diversión amén. para que se vaya al infierno. Hay que bajar de la rueda de diversión y entrarla, amén, hay que bajar esa alma de la rueda por, de la diversión y entrarla a en la realidad que pise y se acentúe en el camino del Señor y reciba las instrucciones que están escritas en la palabra amén. de Dios, en la Biblia, que es la voz de Dios, porque si esa alma divertida, mundana, Sigue viviendo en tanta fantasía, tristemente se perderá. Hay que saber que hay etapas que hoy son en nuestra vida y otras que ya fueron. Por ejemplo, hoy los mayores de edad fuimos un día jóvenes y los que hoy son jóvenes un día serán viejos. Esa es la realidad de la vida. Por más que usted se tape las canas, se estire las arrugas se levante el trasero y otras cosas más y haga lo que haga para quitarse los años que tiene encima y aparentar los que ya pasaron, usted seguirá siendo en su ID o en su cédula de ciudadanía el mismo que nació en 1932, por ejemplo, de 90 años o el mismo de 1970, de 52 años, etcétera, etcétera. Y delante de Dios seguirá siendo el mismo o la misma, el jovencito o el viejito, la viejita que somos, esa es nuestra realidad. Hay etapas que van pasando como el giro de la rueda. Hoy estamos aquí, mañana ya, muchos le temen llegar a la etapa de la vejez. Otros están en ella, pero aún no lo han admitido, no lo admiten. Y por eso usted de viejitos gomelos y mujeres cuchibarbis que se las pasa todo el tiempo y ellos se quedan arriba en la rueda, no se bajan o no se han bajado de esa nube, como dicen por ahí, cuando tenían que bajarse de esa etapa y continuar la vida, la cual va girando por ciclos de tiempo. Santo el Señor. ¡Aleluya! La palabra de Dios dice que hay que ser sobrios ante la realidad de la vida. Y el consejo de hoy, de hoy es... Bájate de la rueda y no dé tantas vueltas allí. Amén. Ese es un consejo puntual, porque hay una realidad espiritual que debes afrontar y es que le permitas a tu alma llegar a casa del Padre. Amén. Encontrarse allá con Jesucristo, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Por otra parte, y en otro sentido también, las vueltas en nuestra vida nos enseñan a vivir humillados, como dice la primera carta de Pedro. Capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Como la vida es como la rueda giratoria, debemos tener cuidado cómo andamos con Dios y con el prójimo. Porque lo que uno siembra en esta tierra, eso será lo que recoja. Usted y yo disfrutaremos en lo físico de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Corazón que, sola, que solo Dios. Conocen el ser humano. Nuestras actitudes, intenciones, etcétera, darán un día frutos y esos frutos serán comestibles o silvestres. Las escrituras nos enseñan en Proverbios capítulo 28 que el que nada debe, nada teme, que el justo estará confiado como un león. En los Salmos 34, por ejemplo, cada, versículo 14 dice: El Señor que nos enseña allí que nos apartemos del mal y que hagamos el bien, que busquemos la paz y que la sigamos. Debe haber un buen comportamiento, una buena actitud, una buena intención dentro de nuestro corazón. Hay ejemplos bíblicos de, de que nuestro comportamiento y más del, para el comportamiento o del comportamiento puntual que debe tener cada uno de nosotros y, y, y más con Dios que debe ser el mejor comportamiento. Comportamiento, debemos tener la mejor actitud, la mejor intención, el mejor deseo, porque Él es el que conoce nuestro corazón. Debemos tener en eminencia a Dios en nuestra vida. Amén. Ahí sí viene en alto, contando con Él para todo, porque si eh, el dador de nuestra vida está de nuestro lado, las vueltas bruscas de esa giratoria que a veces sucede que nos, de la, que nos da la vida. Serán más fáciles de soportar, porque el Señor será nuestro amortiguador, digámoslo así. Sin Dios, nada somos en este mundo, sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Hay que contar con Él absolutamente para todo. Mire que uno cuenta con el Señor para todo. O, o yo no sé si ustedes, nosotros aquí contamos con Él para todo. Nos sentamos a la mesa, oramos dándole gracias a Dios por los alimentos. Vamos a salir, oramos para salir. Para todo hay que tener a Dios en cuenta. Le damos gracias, no solamente para pedirle cosas, sino para agradecerle. Nos levantamos y ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Pedirle algo? No. Gracias, Señor, por nuestra existencia, por este nuevo día que hoy nuestros ojos están viendo y en fin, ahí se inspira uno porque Él tiene el primer lugar en nuestro corazón. Así debe ser en cada uno de nosotros. Alabanzas a Cristo. Entonces encontramos, entonces en la Biblia. Malos ejemplos de cómo una mala actitud de desobediencia o de orgullo, de arrogancia, en fin, y de muchas cosas más puede dar un giro, un gran giro a toda una generación. Por eso hay que tener muy en cuenta todo esto, puede dar un gran giro a una ciudad, a una nación. Tenemos, por ejemplo, el caso de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Ellos pecaron desobedeciendo a Dios y el giro que dio su pecado nos destituyó de la gloria de Dios. Un día ellos estaban en el paraíso disfrutando de la gloria de Dios, de su presencia, amén. Y de repente vino la serpiente y enredó a Eva y Eva a su marido y el pecado se fue extendiendo a toda la raza humana hasta el día de hoy. Y ellos fueron sacados del paraíso, dio su vida, mire tremendo giro, perdieron ese privilegio de vivir allí, su vida dio una gran vuelta, un giro de 180 grados diría yo con ese pecado y por eso el Padre nos envió a su unigénito Hijo que viniera a hacer ese sacrificio expiatorio por nosotros, a morir en esa cruz y derramar su sangre bendita para el perdón de nuestros pecados. El único que puede perdonar nuestros pecados es Cristo, el Señor. No lo busque en ningún otro lado, no busque otro Cristo, no busque otro Dios, no busque otro Diosito. No, Cristo es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre Celestial. Y esto lo entendieron los apóstoles y mucho pueblo del Señor lo hemos entendido para honra y gloria de Dios en esta hora. Muchos de los que seguían al Señor pudieron entender, por ejemplo, el apóstol Pablo, quien era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Este hombre en su inconversidad, Pablo estaba, Saulo en aquel tiempo estaba empecinado en perseguir a todo aquel que invocaba el nombre de Jesús. Era un enemigo arrésimo del camino del Señor, pero de repente le llegó el día en que su vida le dio una gran vuelta, yendo a perseguir al pueblo de Dios para tomarlos presos. Su vida le giró completamente cuando el Señor eh, eh, le dice, por ejemplo, en los Hechos, capítulo 9, versículo 4 y 5, te puede leer ahí, que Jesús de Nazaret le habló personalmente a, a Pablo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando el apóstol Pablo, amén, oyó esa voz potente y con tanta autoridad que le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí me tiene que Saulito de Tarso, el perseguidor, el Paulito perseguidor de la iglesia que odiaba a los evangélicos, cayó temblando al suelo y postrado con temor ante Dios, ante Jesús de Nazaret y en ese momento quedó físicamente ciego pero después el Señor le quitó la ceguera física y la ceguera espiritual que tenía también se la quitó porque eso hace eh, la, la hace Dios hace la presencia del Señor eso hace el encuentro con Dios eso hace cuando eso Dios hace cuando la nuestra vida gira su vida le dio un giro al apóstol enorme y de ser perseguidor terminó siendo un gran Predicador, la palabra de Dios, y algo así nos sucede precisamente a muchos de nosotros. La palabra de Dios no lo explica, no lo. Usted lee todo lo que es la conversión del apóstol y se deleita, cómo Dios trata con él, cómo Dios hace la obra en él, cómo Dios lo transforma, cómo Dios lo cambia y cómo Dios lo hace de ese hombre un instrumento en las manos de un Dios vivo, poderoso el Señor. Y algo así podríamos decir que tal vez le sucedió a usted y a mí, los que ya somos convertidos en Cristo y los que no se han convertido, pues también llegará su momento. Algo así sucedió a muchos de, de los que hoy somos hijos de Dios y predicadores del Evangelio de Cristo. Teníamos una vida mundana, desordenada, con malicia y tantas mañas, llenos de pecado, eh, engañados, amén, por el enemigo, para irnos directamente al infierno santo de Israel. Pero un día... De repente cruzamos por el desierto. Todo era desolación, tal vez, tristeza, llanto, dolor. Y en ese momento se nos apareció el Cristo de la gloria para rescatarnos de ese hoyo tenebroso en el que habíamos caído. Y nos extendió su mano bendita, sanadora, libertadora. Y nos rescató de las llamas del infierno. Y nuestra vida dio un gran giro, una gran vuelta. Giramos hacia el cielo, a las alturas con Cristo. Poderoso el nombre del Señor. Y el diablo se quedó con la hoguera preparada que tenía para nosotros. Gracias a quien? A la intervención divina, al poder de Dios, al Evangelio, a la palabra, al, al Espíritu Santo, lo, las cosas que Dios hace a favor suyas y mías. Bendito el nombre del Señor. Por eso vivimos agradecidos con Dios. Por el favor inmerecido que Él ha hecho por nosotros, no tenemos cómo y con qué pagarle al Señor su misericordia, tan grande que es, y cada día la vemos, muy, cada mañana, como dice la Escritura, es una realidad para nosotros, grande su misericordia. Solo, ¿qué podemos hacer? Entregar nuestra vida todos los días al servicio del Señor, vivir para el Señor, para que Él tome en cuenta nuestro ser para que Él haga con nosotros su santa y perfecta voluntad. A Él sea toda la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros estamos identificados por el enemigo, que nos íbamos para el infierno, poder en la sangre de Jesús. Y eso no es extraño, porque el que no tiene a Cristo está en una lista. Hay una lista. El enemigo tiene una lista para fulano de tal, sutano de tal. Así como en el cielo hay un libro de la vida, allá también los tiene apuntaditos quienes están enlistados para llevárselos al fuego eterno, santo de Israel. En una ocasión, recuerdo esto ahora, de las muchas que tu experiencias espirituales, estamos en una vigilia y es, eh, se presentó una manifestación demoníaca, una mujer estaba endemoniada y bueno, el demonio hablaba por ella y a través de ella y estábamos todos ahí ministrándole y, y ese demonio... Voltió esos ojos pelosos, ojos blancos y me miró a mí derechito y me dijo, me maldijo, me maldijo y me dijo, estabas lista para irte al infierno, pero ahora le sirves al Altísimo. Y eso me dijo yo, cállate en el nombre de Jesús. <laughs> Alabado sea el Señor, ellos saben, ellos saben quiénes éramos nosotros, pero también saben hoy quiénes somos hijos de gloria Dios, al... lavados con la sangre de Jesucristo, y nos identifican rapidito, porque somos la luz de este mundo, alabanza al Señor, amén, entonces la gloria es para el Señor, en la, en el versículo que hemos leído aquí, en, en Filipenses, ahí en el capítulo 3, y en los versículos que hemos leído del 12 al 14, en estos textos que leímos al inicio, el apóstol Pablo tiene bien claro el giro que da la vida, dice que no, de, dice, dice eh, no que lo haya alcanzado todo, mire, no que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol, y sigue diciendo, ni que ya sea perfecto, olvidando ciertamente lo que queda atrás, todos sus logros, todo lo que ha hecho para Dios, y sigue, él lo, él, él lo tiene así, él sigue extendiéndose, él no se detiene en ello, no se detiene a contemplar, es que yo he hecho esto, aquello, lo otro, y tantas cosas que he hecho, no, él no se detiene, dice que sigue extendiéndose a lo que está delante, sube, por ejemplo, lo que estamos diciendo ahora, en la rueda de la vida, baja de ella y avanza, sigue trabajando para Dios y prosigue a la meta. Amén. Va para el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque lo de esta tierra es temporal, pero lo de arriba es eterno. Amén. Él lo tenía clarito. Por mal logros, por mal bendiciones, él sabía que eso. él tenía que llegar a esa meta. Amén. Esa es nuestra meta: el cielo, llegar al cielo, llegar a la patria celestial, alcanzar la salvación y la vida eterna. Y cuando lleguemos al cielo un día, volveremos a bajar a la tierra con Cristo. Mire cómo es la rueda de la vida. Para el tiempo milenial, mire todo lo que nos falta: muy largo camino terrestre. Volverá nuestra vida a dar otra gran vuelta, otro gran giro, pero de esa estadía, eh, de, de, de ese giro, eh, habrá, será esa estadía con Jesús. Tendremos esa estadía con Jesús en la tierra por mil años. Será de mucha paz, esa bendición, esa etapa, y de mucha bendición. Y usted dirá, ay hermana, y, pero tan viejos seremos tantos años. Y usted no se preocupe porque Dios es el dueño de todo. Él es el creador de todo. Y sabe que la palabra nos dice que nosotros tendremos cuerpos incorruptibles, así como los ángeles. Amén. Tendremos cuerpos que van a estar para el milenio. Amén. Y luego volveremos otra vez con el Señor a la patria celestial, al cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Alabado sea Cristo. Otro testimonio que registra la Biblia fue el del patriarca Jod. La Biblia eh, nos habla de la vida de Jod. Jod dio un giro como la rueda. Un día estaba arriba, alabado a las puertas de su ciudad por muchos, muy honrado por muchos, y otro día estaba abajo en una condición lamentable. Su cuerpo lleno de una sarna maligna, narra la escritura, sin hijos porque todos murieron abandonado por su mujer, escarnecido por sus amigos, acechado eh, por el enemigo, por Satanás, que el Señor lo reprenda, rodeado de dolor y de tinieblas, pero la vida volvió a darle una gran vuelta y le dio un giro que volvió a encumbrarlo en una bendición, la cual no fue como la primera que tuvo en su pasado. La bendición lo llevó a la cima de la restauración en todo. Oiga bien, qué giro tan poderoso, después de estar ya gozo, ya casi muerto, su cuerpo deshecho, le da un gran giro y lo encumbra. La vida Ay. le giró a su favor y le devolvió el doble de lo que antes tenía. Usted lee ese libro y se goza de la misericordia y de la grandeza de Dios. <coughs> Podríamos decir que giró de la bendición a la desgracia. De la des y de la desgracia a la gran bendición, a la doble bendición. Glorias, y nosotros debemos alcanzar esa, que es esa doble bendición. La bendición final que recibió Job fue la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Nuestra bendición debe, debe ser esa, la de Proverbios 10, 22, porque esa es la bendición completa, lo terrenal y lo espiritual, en un solo paquete. Las bendiciones que usted logra acompañadas con la aprobación de Dios, con la bendición de Dios, esa es la bendición completica, Amén. santo el Señor, gloria, al gloria a Dios, pero usted ve el giro, los giros que tuvo que dar Job, y todo ese giro, hasta hermanos, tener que eh, pasar por tanta humillación, y humillarse él también ante su Dios, pero alcanzar el logro, la victoria. Bendito sea Dios para siempre. Se mantuvo ese varón en su integridad, no aflojó y vio la gloria de Dios. Es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Otro testimonio bíblico de una gran vuelta en la vida le ocurrió a José. Lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 37, de ahí en adelante, y todos otros capítulos. Un joven envidiado y odiado por sus hermanos vendido por ellos como esclavo a Egipto, apartado a, eh, apartado a la fuerza de la casa de su padre, pero que su vida al pasar del tiempo giró en gran manera de tal forma que llegó a ser el virrey de Egipto. Tremendo giro. El segundo hombre después de Faraón. Un giro que le dio la, que le, que le dio la vida, un giro que en el cual él se encontró. En esa experiencia de su existencia, donde sus hermanos menospreciadores quedaron abajo y José arriba, encumbrado por Dios en las alturas en Egipto y siendo el proveedor de alimentos de toda la nación y lo que lo rodeaba. Santo el Señor. Hay que tener mucho cuidado con nuestro comportamiento. Hay gente que se enseñorea de otros y los suyuga, los humilla, como hicieron los hermanos con José. Los lo tenían en poco. Pero lo que ellos no sabían era que Dios tenía un propósito grande con José y ellos tampoco sabían lo que vendría a futuro para su tierra. Una gran hambruna que le dio la vuelta a todo su territorio y no pensaron nunca la sorpresa que les traería la vida, que es ese a quien ellos habían eh, planeado primeramente matar y luego decidieron venderlo como esclavo, sería el que les sacaría. Eh, les saciaría, digamos así, les saciaría el hambre que ellos tendrían para el mal tiempo que estarían viviendo. Amados, hermanos, familiares y amigos, la vida nos trae muchas vueltas. Hay que vivir atentos y corregir a tiempo lo que tengamos que hacer para que el mal no nos alcance. Yo no sé qué, qué cosas haya en su corazón. Dios conoce en cada uno de nuestros corazones qué hay que hay que hacer, que si hay que pedir perdón, si hay que ir, si hay que venir. Y hay que hacer lo que sea, bendito sea el Señor, para que el mal no nos alcance. No somos perfectos, pero podemos sacar cada día, eh, podemos, podrías decir, lo mejor de nosotros, podríamos ser mejores cada día. Amén. Dejemos que Dios entre en nuestro corazón y nos limpie de toda impureza. Como seres humanos tenemos cosas que cambiar, cosas que superar, que quitar y mucho más. Permitámosle al Señor entrar en nuestra vida, como dice el libro del apocalipsis en el capítulo 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si algo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Qué bueno tener esa cena con el Señor, porque cuando tenemos ese encuentro con el Señor, la vida cambia, la visión es otra, el corazón se vuelve tiernito y todo es diferente, amén. Con Aleluya. Cristo si sí hay que estar allá en las alturas, precisamente con Cristo Jesús, en los lugares celestiales que tenemos que vivir, de ahí si no nos bajemos, alabado sea el nombre del Señor, de ahí se si hay que permanecer arriba, en la parte espiritual. Cuando Cristo entra a nuestra vida, ocurre lo inesperado. Viene precisamente el cambio, la regeneración del nuevo convertido, la vida da otro giro para bien. El ladrón ya no robará más, tendrá temor de Dios. El mentiroso ya no será más mentiroso, hablará la, hablará la verdad. El borracho dejará de ser un adicto al alcohol e igualmente sucederá con el drogadito y con todo pecador, con todos. Sucederá algo diferente cuando venimos a Cristo Jesús, cuando hay un encuentro con Él. Su vida cambiará en Cristo, girará para bien, no para mal, sino para bien, para su propia bendición y su bendición alcanzará a su propia casa, a su familia. Lo dice Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y todo eso son bendiciones. Es la promesa familiar para cada uno de nosotros que venimos a Cristo. Así que testimonios bíblicos de hombres y mujeres que un día estuvieron arriba en la rueda de la vida y luego abajo y viceversa, los hay bastanticos en la escritura. Nos puede pasar el tiempo allí, mejor dicho, explicando y trayendo a memoria a cada uno de ellos. Alabado sea el Señor. Entonces, eh, también puede sucedernos a cada uno de nosotros que puede haber tiempos en el que estemos arriba y sean tiempos de refrigerio. Amén. Y otros tiempos abajo con muchas pruebas. Alabanza al Señor. Lo que si no debemos, como le dije ahora, permitirnos es bajar nuestra vida espiritual y quedarnos así en esa condición porque es muy peligroso. En esa área hay que luchar cada día. Por permanecer arriba en las alturas espirituales sentados con Cristo Jesús, ha sido de la oración, del ayuno, de la vigilia, la lectura bíblica, escurriñar la palabra y de los sacrificios espirituales que son nuestros pilares para permanecer en obediencia a Dios. Alabado sea el Señor. Así que amigo y amiga, este es el tiempo de acercarse a Dios mientras puede ser hallado. Tú no sabes qué vuelta puede dar tu vida. Aquí no tenemos nada seguro. Son días difíciles, son días peligrosos, días previos al levantamiento, al rapto de la iglesia y con el rapto del pueblo de Dios al cielo, este mundo dará una gran vuelta, dará un giro tenebroso que está profetizado en la palabra de Dios, que con anticipación nos advierte que caerán los juicios de Dios sobre esta tierra. Esto dará un giro tremendo. Mucha humanidad que está desapercibida no prevé para su alma y creen que la vida sigue igual y que como el disco por ahí hundan y que nada va a acontecer, que la rueda de su vida y de este mundo no va a girar, pero la palabra nos habla hay muchos textos, por ejemplo en la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3 versículo 10 dice que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, porque todo tiene un fin. Hay que estudiar las escrituras para estar al día con la rueda de la vida. A ver qué acontece mañana, qué va a pasar de pronto más tarde. Allí está escrito en la palabra del no, Señor. No, no, no. Y saber que en cualquier momento para nosotros sonará la final trompeta para salir de este mundo. Dios nos habla todo esto en su palabra para que estemos vigilantes y preparados para este grande acontecimiento que será sin, sin, sin duda alguna. Será muy pronto. Apocalipsis 22, 12 dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La venida del Señor Jesucristo es inminente y nuestra vida dará un, una gran vuelta también de lo terrenal hacia lo celestial. Amén. Al lado de nuestro Salvador Jesucristo. Qué bueno, gloria a Jesús. Y lo, y lo dará por toda una eternidad. Amigo y amiga, te invito para que aceptes hoy a Cristo como el dueño y el Señor de tu alma y entrégale tu vida a Él. Es tu momento, es tu oportunidad, haciendo la oración de fe que quiero hacer contigo a continuación. Y inclina ahí donde tú estás tu rostro y haz conmigo esta sencillita oración para que Cristo venga a morar en tu corazón y tus pecados sean hoy perdonados. Dígale al Señor, Jesús, en esta hora. Te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame, lávame con tu sangre bendita desde la corona hasta la planta de mis pies. Abro mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el Libro de la vida, que de allí jamás mi nombre sea borrado. Señor, ayúdame. Necesito de ti. Te doy gracias porque en este momento recibo salvación y vida eterna. Gracias Jesús. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Le damos gracias al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por un momento y por cada nuevo convertido que sabemos que sea en vivo o en diferido, pero esta palabra está llegando a cada corazón, a cada alma. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de poder ministrar, Señor, a través de estos medios de comunicación. Tu palabra maravillosa. Gracias, Señor, porque hasta aquí tu misericordia con cada una de nuestras vidas ha sido maravillosa. Gracias por tu grandeza, por tu señorío. Señor, mira cada alma que se convierte, mira cada hombre, cada mujer, cada jovencita, jovencito, cada vida que viene a Cristo. Te ruego, Señor, que tu presencia, Señor, les ministre, les sane, les liberte, hagan maravillas, milagros, Señor, y que... En las vueltas que ellos vayan a dar, si tú no has venido, tú puede, ellos puedan contemplar, Señor, tu presencia, puedan sentirte, puedan saber que ellos están dando ese giro en su vida, pero de la mano contigo, Señor, que están aferrados contigo y que cuando estamos tomados de tu mano, las cosas son más fáciles, más ligeras, oh Dios mío, más suaves, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Dios. Amén, amén. Que el Señor me los bendiga grandemente. Dios los bendiga a todos. Y si el Señor no ha venido, hasta otra oportunidad. Amén.